Comenzamos No Solo Motor con la novedad del Audi Q6 e-tron, un SUV de tamaño medio que viene a presentar la nueva imagen de la marca y la segunda generación de vehículos eléctricos, con motores mejorados, baterías optimizadas y mayor regeneración eléctrica. A continuación nos ponemos al volante del Volvo XC40 V4. Esta es la versión híbrida autorrecargable del SUV más pequeño de la marca, que ha recibido un restyling en 2023. También nos hemos puesto al volante del Mercedes-Benz Clase A 200D. El compacto de la marca alemana ha recibido una actualización de motores, tecnología y estética, con nuevos grupos ópticos que tienen tecnología LED de serie. Finalizamos con educación vial. Hoy nos hacemos eco del decálogo que ha publicado el RACE para conducir seguros. Nuestra región duplica la media de accidentes en carreteras convencionales, con choques frontales en maniobras de adelantamiento. Así pues, debemos recordar los pasos a seguir antes de iniciar esta maniobra y cómo conducir de forma segura. Hoy estamos aquí para probar el nuevo Q6, que presenta nueva plataforma, la segunda generación de los coches eléctricos de la marca y que presenta el nuevo interior de Audi, es decir, presenta todas las novedades que vamos a ver en los próximos años en todos los modelos de la marca. Ahora os lo vamos a enseñar. Como veis, es un SUV de un tamaño importante y con un frontal totalmente nuevo, que es la gran identidad que a partir de ahora vamos a ver en todos los coches de la marca. Las marcas europeas están apostando por la electrificación, cumpliendo su compromiso con la Unión Europea. Pero la Unión Europea, por su parte, no está cumpliendo su parte del compromiso, ya que el número de puntos de recarga está por debajo de lo prometido, y en España concretamente esa cifra es aún más baja. Está por debajo del 50% de lo planificado para 2024, ya que deberíamos tener 63.000 puntos y tenemos solo 35.000, y de estos, 10.000 no funcionan. Por este motivo, se están reduciendo las ventas de vehículos eléctricos en la zona euro, pero las marcas continúan con su apuesta y siguen sacando modelos y ampliando su oferta. En 2018 comenzó la electrificación en la marca Audi con el lanzamiento del Audi e-tron. Ahora, en 2024, llega la segunda etapa de la electrificación con el nuevo Q6. Este Q6 es un nuevo concepto y un nuevo lenguaje de diseño centrado en el ser humano. El objetivo es un vehículo práctico y claro con materiales de calidad. Pero veamos los aspectos más importantes en el diseño de un vehículo que son nuevos en el Audi Q6 e-tron. Comenzamos con la nueva plataforma modular del grupo, a la que han denominado PPE, que une lo mejor de las actuales J1 y MBE. Es una plataforma configurable en longitud, anchura y altura y permite hibridación, motores térmicos y motores eléctricos. Los motores y las baterías que forman el corazón del nuevo Q6 e-tron han sido rediseñados. Ahora son más compactos y eficientes. Hay que subrayar que los motores se fabrican en Alemania. El nuevo interior, que a partir de ahora presentarán todos los nuevos modelos de la marca, también se ha presentado con este Q6 e-tron. Hay que recordar que hemos encontrado algo en este Q6 e-tron que ya vimos en el nuevo A3. Así, la denominación de modelo y acabado desaparecen de la trasera del coche para que el diseño sea más limpio y pasan a estar grabados con láser en el pilar B. El Audi Q6 e-tron es un SUV eléctrico de tamaño medio-grande, por encima del Q4, con una longitud de 4,77 metros, una anchura de 1,93 metros. Un frontal elevado y poderoso que presenta la nueva imagen de la marca, con una aerodinámica activa y cortos voladizos. El maletero ofrece una capacidad de 526 litros y en el maletero delantero tenemos 64 litros más.
Los diseñadores se han inspirado en el Audi e-tron GT para la nueva línea de diseño de la marca de los cuatro anillos. Destaca el protagonismo del pilar D, que ahora ofrece una imagen deportiva y con un diseño más pronunciado. Destaca la iluminación con faros Matrix LED, con firmas digitales activas en la delantera y en la trasera con faros OLED. Se ofrecen 8 colores de carrocería y 6 diseños de llantas con tamaños que van desde las 19 pulgadas a las 21. Si pasamos al interior encontramos 3 pantallas distribuidas por el salpicadero. Las 2 primeras con tecnología OLED y la que va delante del copiloto, por cuestiones de seguridad y para que solo se vea desde el frente, no lo es y tiene 10,9 pulgadas de tamaño para ver una película o jugar a algún juego sin molestar al resto de ocupantes del vehículo, especialmente sin molestar al conductor. La pantalla del cuadro de instrumentos, que en la marca llaman Virtual Cockpit, tiene 11,9 pulgadas y se apoya en un head-up display de grandes dimensiones y realidad aumentada. La pantalla de la consola central tiene 14,5 pulgadas. Los asientos pueden llevar altavoces integrados para no molestar al resto de ocupantes, por ejemplo si el conductor va hablando por teléfono y el copiloto está viendo una película. Como opción se ofrece una línea de luz interactiva en la unión del salpicadero con el parabrisas que, dependiendo del color, nos puede informar de los coches que se acercan por detrás o si hay algún peligro cerca en el ángulo muerto. El asistente de voz también es de nueva generación, añade 100 funciones más y también añade la integración de la inteligencia artificial mediante ChatGPT. Con esta nueva generación de vehículos eléctricos, tenemos que entender que una autonomía de 639 km homologada es similar a la de un coche de combustión, pero el modo de conducción es diferente. Se trata de parar cada 2 o 3 horas y que en tan solo los 15 minutos de un café podemos cargar la batería para hacer 255 km más. Porque esta nueva batería se refrigera con aceite y no con agua o aire, por lo que la carga es más constante y permite un incremento de carga. Hay 3 potencias disponibles que son 185 kW, 220 kW y 285 kW. El precio empieza en los 71.900 euros y finaliza en los 91.970 euros. En breve saldrá al mercado la versión SQ6 con 380 kW de potencia y 104.900 euros de precio. Hoy nos ponemos al volante del Volvo XC40 V4. ¿Qué significa este V4? Pues significa hibridación ligera, es decir, que es un híbrido autorrecargable y eso le confiere la etiqueta Eco, que nos permite entrar en el centro de las ciudades y que nos permite ir a cualquier sitio. El XC40 es el SUV más pequeño de Volvo. Mide 4,43 metros de longitud, 1,87 metros de anchura. Se ofrece con hibridación suave, la versión eléctrica pasó a denominarse EX40 a principios de este año. El XC40 ha sido diseñado para ofrecer arranques suaves y una aceleración refinada. Recupera la energía producida al frenar y la almacena en una batería de 48 voltios. Cuando se utiliza esta energía, se reducen tanto el consumo de combustible como las emisiones del escape. La versión V4 probada tiene un sistema de microhibridación que permite circular en determinados momentos con el motor de combustión apagado. En cuanto a diseño, el XC40 es un coche que por su tamaño de 4,43 metros nos permite utilizarlo en el día a día por la ciudad. En ese momento será cuando saquemos el máximo rendimiento del sistema híbrido, pero también es un coche perfecto para viajar en familia. ¿Por qué? Porque por su tamaño y habitabilidad es un coche cómodo y pensado para la carretera. El diseño es muy similar al de sus hermanos mayores, el XC90 y el XC60.
Es costumbre en la marca sueca seguir una línea de diseño en sus modelos que se hace extensible a todos los segmentos, para que los vehículos sean fácilmente identificables. El diseño de este XC40 ofrece una muy buena habitabilidad, unas líneas limpias y elegantes en el capó y en el frontal, que hacen que la calandra y carta de presentación ofrezcan una imagen elegante, sobria y contundente de este SUV. Nuestra unidad de pruebas era de color blanco brillante, ofreciendo una imagen luminosa a contraste con los numerosos detalles en negro, como por ejemplo los bajos, los espejos retrovisores, el pilar B y el techo de cristal. Ya sea en ciudad o en la autopista, este techo panorámico deja entrar la luz y crea un ambiente natural y espacioso para todos los ocupantes del habitáculo. La parte trasera es minimalista y en ella vemos un guiño no solo a la gama XC, sino también a todos los nuevos modelos de la marca, con un spoiler de grandes dimensiones para mejorar la aerodinámica y por tanto mejorar el consumo de este XC40. El portón trasero se abre o se cierra desde el exterior automáticamente utilizando el mando a distancia o pasando el pie por debajo del parachoques trasero. Para facilitar la carga, las luces integradas iluminan la zona de debajo del portón. El interior sigue las mismas líneas de diseño que sus hermanos mayores, el XC90 y el XC60. Tenemos una pantalla digital en el cuadro de instrumentos y una pantalla digital en orientación vertical en la consola central, desde la que se maneja todo el coche. Y además tenemos una pequeña palanca de cambios para el cambio de marchas automático. Los asientos delanteros son fácilmente ajustables para que cada ocupante escoja la postura perfecta. Para añadir aún más versatilidad al Volvo, cada uno de los asientos traseros puede reclinarse por separado hacia el suelo del maletero, de forma que puedas cargar equipaje sin molestar a los ocupantes ni renunciar a la seguridad. Los asientos se han rediseñado ergonómicamente para llegar a destino descansado y sin acusar las horas sentado. El salpicadero tiene un diseño muy limpio, con un buen cuadro de instrumentos digital que nos ofrece la información del sistema híbrido en todo momento, con un volante de pequeñas dimensiones, multifunción y con detalles cromados. La consola central ofrece una pantalla en disposición vertical entre las salidas del sistema de climatización. Desde esta pantalla, con el sistema operativo de Google, se controla todo el vehículo. El sistema de infoentretenimiento ofrece Google Assistant, Google Maps y todo lo que necesites a través de la tienda Google Play. Además, tienes la aplicación Volvo Cars, que incluye servicios remoto, como por ejemplo acceder al vehículo y saber el combustible que nos queda. Este Volvo XC40 probado incluye un purificador de aire que evita que entren en el habitáculo hasta el 80% de las partículas PM de 2,5 micras, que son las más peligrosas, para así disfrutar de una calidad de aire mejor y más saludable, independientemente de las condiciones del exterior. En el interior hay soluciones de almacenamiento para botellas de agua, bolsas de deporte, teléfonos, portátiles e incluso ganchos para que no se muevan las bolsas de la compra o la comida para llevar. El motor de este XC40 V4 es un motor de gasolina, como ya hemos dicho, de 197 caballos o 145 kilovatios. Y el sistema híbrido tiene 14 caballos o 10 kilovatios y sirve de apoyo y se autorrecarga al motor de gasolina. El motor es un gasolina de 4 cilindros y 2 litros de cilindrada con 197 caballos de potencia asociado a un sistema de hibridación ligera de 48 voltios que les permite llevar el distintivo medioambiental ECO de la DGT. Este motor está asociado a una caja de cambios automática de doble embrague con 7 relaciones. La tracción es siempre a las ruedas delanteras. Este motor de nuestra prueba es el más potente de los disponibles para el XC40 y se denomina V4. En nuestra prueba hemos realizado los 1000 kilómetros habituales y este XC40 nos ha gustado mucho. Su comportamiento en carretera es bueno, no acusa la altura y el tamaño del habitáculo es confortable para todos los ocupantes.
Cuando circulamos por autovía, podemos practicar la conducción a vela y así reducir el consumo, de forma que hemos obtenido un consumo en autovía a buen ritmo de 7 litros a los 100 kilómetros. El coche está bien aislado, se puede disfrutar del equipo de música o de las conversaciones con el resto de pasajeros. No transmite de forma brusca las irregularidades como baches o asfalto en mal estado, suavizando de esta manera su rodaje. Por ciudad sacamos el máximo partido a la hibridación ligera, especialmente en las aceleraciones, y logramos reducir el consumo a 6,6 litros, una cifra buena teniendo en cuenta la altura y el peso del XC40. Gira bien y permite una buena maniobrabilidad para que su utilización en el día a día sea cómoda y práctica. Su etiqueta Eco nos permite circular por las zonas de bajas emisiones de las ciudades. Lo que más nos ha gustado de este Volvo XC40 V4 es su habitabilidad y confort de marcha. Es un coche que nos transmite mucha seguridad y que es confortable tanto para los pasajeros delanteros como para los traseros. Lo que menos nos ha gustado de este Volvo XC40 V4 es que todo se dirige desde la pantalla de la consola central. Subir y bajar la temperatura, los niveles del coche, demasiadas cosas. Hay que quitar atención de la carretera para poder hacerlo, algo tan sencillo como bajar o subir la temperatura del habitáculo. Bienvenido a un mundo donde soñar puede ser la llave. Hoy nos ponemos al volante de la clase A de Mercedes-Benz. Estamos probando el restyling recibido en 2023 por esta clase A que se presentó en 2018. Los cambios estéticos solo se aprecian en la parrilla, pero sí que hay una actualización de motores y de tecnología. En su plan Ambition 2039, Mercedes-Benz se ha marcado como objetivo lanzar a partir de 2039 una flota de turismos y furgonetas nuevos con emisiones de CO2 neutras en toda la cadena de valor y el ciclo de vida de los vehículos. El objetivo es reducir al menos a la mitad las emisiones de CO2 por turismo en la flota de vehículos nuevos a lo largo de todo el ciclo de vida en comparación con 2020, a finales de esta década. Una de las medidas que han tomado en Mercedes es el uso de materiales reciclados. La otra es diseñar motores de combustión de bajas emisiones o limpios, tanto para vehículos diésel, como el que estamos probando, como para vehículos de gasolina. El modelo de acceso a la gama, el Clase A, se renueva, como es habitual en la marca, sin grandes cambios estéticos, pero sí actualizaciones tecnológicas y de motores. Estamos probando el sedán compacto de la marca alemana, el Clase A, en color azul oscuro brillante con detalles AMG en llantas y spoiler trasero. Se trata de un vehículo con una longitud de 4,42 metros. Una anchura de 1,79 metros. Unas medidas que ofrecen una muy buena habitabilidad para 4 adultos de gran tamaño. Estéticamente, los cambios que ha recibido esta clase A son faros nuevos, la parrilla se ha rediseñado y el difusor trasero también es nuevo. El nuevo clase A transmite potencia y dinamismo con una línea de diseño elegante y deportiva. En la vista frontal, 2 líneas dominan el capó inclinado hacia adelante con sus 2 protuberancias y su pronunciado morro de tiburón. La parrilla del radiador ha sido rediseñada con el patrón de estrella y los faros ahora son planos. El carácter deportivo se subraya con llantas enrasadas de 17 pulgadas de diseño AMG multirradios en negro brillo. El nuevo difusor trasero y los faros traseros LED de serie actualizan la trasera de este clase A. El difusor trasero es nuevo y tiene 2 salidas de escape situadas en las esquinas de forma trapezoidal y cromadas. Además, hacen un efecto de subida hacia el portón trasero. El clase A aprobado es un vehículo destinado a todo tipo de público, tanto al público joven por su dinamismo y prestaciones, como al público de personas de mayor edad que buscan un coche más pequeño sin renunciar a la comodidad y a la tecnología de los coches de mayor tamaño.
En el interior prácticamente no apreciamos los cambios. Sí que se ha actualizado el sistema de comunicación de entretenimiento, que en Mercedes se llama MBUX, y también tenemos la posibilidad que antes no teníamos de hacer conexión Android Auto y Apple CarPlay inalámbrica. El elemento más destacado del interior es la doble pantalla independiente de serie, con una pantalla de 7 pulgadas y otra de 10,25 pulgadas, que ocupan un lugar principal y la mitad izquierda del salpicadero. Las tres salidas de aire redondeadas con aspecto de turbina, tan típicas de Mercedes-Benz, son un homenaje al mundo de la aviación. El volante revisado de la generación actual es compacto y combina con el carácter de alta tecnología de la consola central rediseñada. Los asientos son cómodos, envuelven el cuerpo y nos permiten realizar largos viajes sin cansarnos. En esta nueva clase A, tanto el hardware como el software han dado un salto adelante. La última generación del MBUX es intuitiva de manejar y capaz de aprender. Los displays del conductor y de la consola central crean una experiencia estética integral y se pueden personalizar. La pantalla central ofrece todas las funciones anteriores como navegación, multimedia, teléfonos, estado de vehículo, etcétera, 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 y se puede manejar directa y cómodamente como pantalla táctil. El maletero ofrece una capacidad de 345 litros y, abatiendo los asientos traseros, puede llegar hasta los 1.185 litros. Estamos probando el A200D, que lleva un motor de 4 cilindros diésel con 150 caballos de potencia y 1.950 centímetros cúbicos. Este nuevo clase A también ha recibido una actualización en lo que respecta a sus motores. La unidad probada montaba un motor diésel de 1.950 centímetros cúbicos con 4 cilindros, inyección directa por conducto común y una potencia de 150 caballos, o lo que es lo mismo, 110 kilovatios. El motor tenía el bloque y la culata realizados en aluminio. La tracción es delantera y el cambio de marchas es de doble embrague con 8 velocidades que acciona con suavidad la caja de cambios automática. Aunque en otros modelos de la marca sí se oferta la combinación de motor diésel con hibridación ligera y enchufable, en este clase A no está disponible por ahora. En nuestra prueba hemos realizado los 1.000 kilómetros habituales que recorremos, de los que el 80% se realizan por autovía. Y es en autovía donde nos ha sorprendido el comportamiento del clase A. Parece más un sedán de un segmento mayor que un compacto por las buenas sensaciones que transmite de control y seguridad, tanto por autovía como por carreteras nacionales. No se trata de un vehículo rumoroso. El ruido del motor no llega al habitáculo y las irregularidades de la carretera se absorben bastante bien. El consumo medio homologado por la marca es de 4,9 litros. En nuestra prueba casi llegamos a los 6 litros. Nos quedamos en 5,9 litros, eso sí, a buen ritmo y con bastante tráfico. En ciudad es especialmente cómodo y manejable, gira muy bien y se puede aparcar fácilmente. Aquí el consumo penaliza un poco más, llegando a los 6,5 litros, aunque no nos parece una mala cifra considerando la potencia y el tamaño de este clase A. Lo que más nos ha gustado de este Mercedes-Benz clase A 200D es su seguridad y confort al volante. Nos transmite unas sensaciones muy buenas y nos hace disfrutar de la conducción. Lo que menos nos ha gustado de este Mercedes-Benz clase A 200D es que la tercera plaza central trasera, como tiene el caballón, es mucho más incómoda de lo normal. Los técnicos de la Fundación RACE ofrecen un decálogo de consejos que ayudará a los conductores a realizar una conducción más segura y responsable, con especial hincapié en la planificación y preparación de los viajes largos.
Primero, es importante que el conductor descanse el día anterior del viaje para que esté más concentrado y así evitar la aparición de la fatiga o la somnolencia durante el viaje. Es aconsejable informarse previamente del estado de la carretera y de la previsión de fenómenos meteorológicos adversos para elegir mejor la ruta. La correcta posición del conductor, la de los ocupantes y la de las mascotas o el equipaje, así como el uso del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil adecuados, son decisivos en caso de que se pueda producir un siniestro vial. Hay que llevar siempre las manos situadas correctamente en el volante. En la posición de las agujas de un reloj sería más o menos las 10 y 10. Si se produce una situación de emergencia, el conductor ganará unos segundos vitales para poder controlar el vehículo. Conducir requiere mucha atención y concentración. Hay que evitar las distracciones usando el móvil con llamadas de larga duración. También hay que evitar las distracciones con el navegador o con los ocupantes. Es importante estar atento y mantener la concentración en la carretera en todo momento. Debemos parar a descansar las veces que sean necesarias, pero como mínimo cada 2 horas o 200 kilómetros. Al parar y salir del vehículo, el cerebro se estimula con el cambio de actividad, evitando que baje la concentración y la atención durante el trayecto. Debemos tratar de disfrutar del trayecto y no tener prisa por llegar al destino. Por ello hay que prestar especial atención en los últimos kilómetros del viaje, donde nos podemos relajar y reducir la atención. Nunca, repetimos, nunca hay que beber alcohol durante todo el trayecto. Hay que respetar las normas y no descuidar nunca la seguridad, ni tan siquiera en los recorridos cortos, por mucho que se conozca la carretera. Hay que tener especial precaución en tramos de carreteras secundarias. Es importante mantener siempre la distancia de seguridad, circulando como norma general por la derecha, excepto para adelantar, y volviendo lo antes posible al carril derecho. Un amplio campo de visión ofrece anticipación a cualquier imprevisto y así realizar una conducción más segura y confortable. En caso de sufrir o presenciar un siniestro vial, no te olvides de la conducta PAS, o lo que es lo mismo. Protegerse y proteger el lugar de nuevos riesgos. Avisar a los servicios de emergencia. Socorrer a los heridos. Una semana más nos despedimos en No Solo Motor y esta semana el consejo que os vamos a dar va a ser sobre llevar objetos en el coche. Es importante que no llevemos objetos en el coche porque ante cualquier frenazo se convierten en proyectiles y pueden causar daños a cualquiera de los ocupantes. Es mejor que tanto las mochilas de los niños, si hacemos la compra, sobre todo si llevamos un paraguas que puede tener la punta puntiaguda y convertirse casi en un cuchillo. Todo ese tipo de elementos es mejor llevarlos siempre en el maletero, que si pasa cualquier cosa no se van a proyectar contra nosotros. Y una vez que salgamos del coche los cogemos del maletero y no perdemos ni un minuto. Entonces es mucho más seguro que lo hagamos así. Si quieres saber lo que estamos preparando para ti, síguenos en nuestras redes sociales o en nuestro canal de YouTube. Si quieres ver este programa o cualquiera de los anteriores, puedes hacerlo en la web de La 7, la7tv.es. Si lo que quieres es hablar con nosotros, tenemos un correo electrónico a tu disposición, dudas@nosolomotor.es.